Muy buenas, amigos. Bueno, pues el otro día salíamos a comentar el librito de Stratus y Flow, pues hoy nos toca hacer lo mismo con el librito de Abel y Fargan, o Fargan y Abel, me da igual. El otro día os dije que salía con la moto porque estaba con el mono y aproveché. Y hoy salgo porque vamos a casa de Braster, que tiene un problemilla con su moto, y vamos a ver si le echamos una mano. Sigue haciendo aire, ayer no salí porque hacía aire y hoy pues sigue haciendo aire, pero bueno, no me queda otra. Bueno, hablando del libro, el formato del libro es similar al que os comenté el otro día. Es un formato tamaño aproximadamente A5, no exactamente. En este caso tiene unas 200 páginas de lectura. Y este está dividido en 13 capítulos. El número 13 es muy apropiado por la temática que lleva la novela. Se trata de una novela de, digamos, de terror, de miedo, y está inspirada, digamos, en las aventuras que pasan estos dos personajes junto con 10 suscriptores que los eligen ellos en un parque temático de misterio. Y bueno, pues allí tiene una serie de aventuras y bueno, una serie de vivencias bastante bastante intensa. La verdad es que tengo que decir que el libro, igual que me sorprendió el anterior que leí, este también me ha sorprendido gratamente. Está muy bien escrito, muy bien desarrollado, los capítulos no se hacen nada pesado. La verdad es que bueno, la letra que tiene el libro es bastante grandecita, entonces bueno, son 200 páginas, pero es de rápida lectura. Este libro también me lo he leído en un día, bueno, un día, no es que sean 24 horas, son muchas menos, la verdad. Empiezo por la mañana y al final termino por la noche. Y bueno, lo que os digo, sorprendido gratamente, porque no me esperaba un libro tan bueno como este. Me ha gustado mucho, la historia está muy bien contada. A diferencia del libro de Flow y Stratus, este de Abel y Fargan, pues los personajes, que son ellos mismos evidentemente, creo que están como mejor, ¿cómo diría? Creo, bueno, básicamente los personajes parecen ellos mismos. A ver, por ejemplo, no lo conozco de nada. No tengo el placer de conocerlo. A Fargan sí que lo conozco un poquito. Y la verdad es que me da la impresión de que el relato pues parece mucho a él, ¿no? Se parece mucho a su persona. Por otra parte, la historia, ya os digo, está para mi gusto bien contada, te va llevando de una aventura a otra de una manera muy, muy fácil, muy cómoda. El libro es muy entretenido, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, ya me piqué con el anterior libro, que me pareció que estaba muy bien, y este, si cabe, pues te entretiene bastante más, quizás sea por la historia que cuenta. Está muy muy bien conseguido para mi gusto. Y una cosa de las que yo valoro mucho en este tipo de libro, bueno, en este tipo y en cualquier libro o en cualquier película, como decía el otro día, es que te entretenga mucho, que sepas entretenerte durante todo el libro.
espero que luego se resuelva de manera buena, ¿no? Porque hay gente que no termina los libros bien, que no, yo qué sé, la historia no sabe acabarla. Sin embargo, este libro tiene un final muy, muy bien hecho, para mi gusto. Bueno, como os dije el otro día, este libro lo recomiendo también, porque ya os digo, si os entretiene fijo, y os tiene ahí enganchaditos todo el libro. Por otra parte, también os comento, bueno, el precio ya lo dije el otro día, ahora me he fijado mejor, os dije sobre unos 12 euros, realmente a mí me ha costado 12,90 €. El libro es de tapa blanda, igual que el otro, no es de una calidad extrema, evidentemente, pero bueno, es como si fuera un libro de bolsillo, pero está bien, está bien. El papel es recio, las tapas están bien pegadas, está bien el libro, el acabado, vamos. Y bueno, existe una versión digital que también la podéis comprar en Amazon, que es más barata, yo creo que estaba por 7 euros y pico, que bueno, son unos 5 eurillos de diferencia, que para que le guste leerlo en su tablet o en el ordenador o en una, no sé cómo se llaman esas que son solo para lectura. Bueno, pues que tenga eso y le guste. A mí ya os digo que me gusta bastante más tener los libros físicos en papel, y por eso me los compro así. Bueno, chicos, pues básicamente eso, la historia va en un parque de atracciones, le pasan un montón de cosas a ellos dos y a los suscriptores que eligen para ir con ellos. Y bueno, ya os digo, recomendable 100%. Libro cortito, que no se te hace pesado. Está muy bien, muy bien. Y bueno, chicos, pues sigo camino. Voy a casa de Braster a echarle un vistazo a su moto. Y bueno, espero que os haya gustado. Espero que os gusten estas pequeñas críticas que hago. Y bueno, si queréis que siga haciendo alguna, pues bueno, recomendarme algún libro. En plan, como estamos haciendo críticas de libros de youtuber, pues bueno, recomendarme alguno que queráis que lea y que haga, y yo encantado de leerlo y de deciros qué tal está. Bueno, chicos, pues gracias por seguir el canal, por estar ahí, y hasta el próximo vídeo.